Siete décadas, un compromiso. La historia del servicio latinoamericano de la BBC en esta serie presentada por Alejandra Martínez. La década de los 60. Los acontecimientos en Vietnam, en el Medio Oriente y en Checoslovaquia parecían demostrar que el poder de las armas era más fuerte que las consignas de amor y paz de los hippies. La humanidad puso un pie en la luna y poco después se abría una nueva década, especialmente dolorosa para la democracia y las libertades en América Latina. Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha... En todo ese tiempo, la BBC desempeñó un papel fundamental en la información. Pero hoy nos concentramos en la otra programación del servicio latinoamericano en sus siete décadas de vida. Fue en los años 60 cuando la solemne BBC comenzó a ceder a través de una revista informativa que muchos viejos oyentes aún deben recordar. A continuación, actualidades a través del servicio latinoamericano de la BBC. 45 minutos diarios, con el análisis de los temas del día, comentarios, deportes, críticas de arte y otro sinnúmero de temas de actualidad, incluyendo, claro, la música del momento. Y uno de los principales responsables de esos primeros cambios fue Juan Peirano. Yo ponía un disco de música popular, el único que me permitían, porque era tabú hablar de música pop en este templo de la radio, porque, no sé, por alguna razón no se hablaba ni de sexo, ni de religión, ni de música pop. De manera que yo dije, no, vamos a ver qué pasa, dónde están los oyentes jóvenes. Eso fue mi idea principal. De ahí surgió la idea y yo propuse que hiciéramos un programa semanal. Juan Peirano presenta Ritmo 66. Ritmo superó todas las expectativas. Las cartas recibidas anualmente se contaban por millares. El espacio original de 15 minutos se triplicó y la Beatlemanía fue el plato fuerte de los primeros años, incluso en las anécdotas. En aquella época entraba cada uno como Pedro por su casa, que entraba por cualquiera de las 5 puertas que hay en Bush House. Y una noche, un revuelo tremendo, ¿qué pasa? La policía, los cuerpos de seguridad, un paquete grande, enorme, marrón, encima de una de las mesas que era la recepción. Muy cuidadosamente lo abrieron. Era un obsequio para Paul McCartney. Había una familia que me tenía loco. Venían al programa todos los viernes a pedir discos de Paul McCartney. Era la madre con la hija. Y era eso, que habían traído un regalo. Y creímos que era una bomba que nos habían puesto. La historia de los Beatles. Programas como este fueron un éxito en toda América Latina. Muchas voces desfilaron por el servicio latinoamericano de la BBC. Como muestra, les presentamos una comunicación muy especial con el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1971. ¡Aló! ¡Aló, señor Neruda! Sí. Usted habla con Robinson Retamales del servicio latinoamericano de la BBC. Sí. Permítame hacerle llegar nuestras felicitaciones por este muy largamente merecido galardón. Muchas gracias. Aquí están los micrófonos de la BBC por si usted desea hacer llegar un saludo a esos millones de admiradores que usted tiene en nuestra América. Bueno, en todas partes tengo amigos fraternales y tengo amigos desconocidos. A todos ellos y a todos los pueblos les envío mi saludo y el sentimiento siempre reforzado de acompañarlos en sus luchas y en sus esperanzas. También los creadores de la música del continente llegaron a la BBC y tuvieron su lugar en programas como La Peña Latinoamericana, de Domingo Valenzuela, otro de los espacios con vocación de puente entre nuestras culturas. Son tantas experiencias y son tantos los personajes que pasaron por La Peña Latinoamericana que no me atrevería a mencionar a uno en particular. Quizá César Isela, el gran cantante y compositor argentino. Él tiene una canción muy bonita que se llama Canción con Todos, y una vez la interpretó al final de uno de los programas de La Peña en su última visita, acompañado por su guitarra. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.
Con esta versión original de Canción con Todos, cerramos otra etapa en los 70 años de este puente latinoamericano. Se despide Alejandra Martins. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento, canta conmigo.